El Estado de la Unión en un año electoral, el presidente Joe Biden intentará disipar dudas sobre su edad y capacidad mental para dirigir el país, mientras que Donald Trump lo retará en vivo. En medio de tanta división política en el país y crisis internacionales, el día de hoy el presidente Joe Biden pronunciará su discurso sobre el Estado de la Unión, el último antes de las elecciones presidenciales del 2024, donde además de resaltar sus victorias, buscará el apoyo del electorado. Dayanis López nos dice todos los temas que están en la mesa. Dayanis, buenas tardes. Familia. Muy buenas tardes. Y sin duda, es un discurso muy importante para la nación y se espera que el mandatario Biden hable sobre los principales problemas que enfrenta el país, desde economía, guerras internacionales, hasta el tema de inmigración, que en estos momentos pues acapara la política, así como se espera que el presidente pues dé su versión hacia el futuro. Washington DC amaneció con estrictas medidas de seguridad alrededor del Capitolio, donde esta noche el presidente Joe Biden dará su tercer informe de gobierno. Según múltiples analistas, este será el más importante de la carrera política del mandatario, aunque se asegura que no debería verse como un acto proselitista. Se espera que su desempeño determine el rumbo de esta estrategia electoral. You will hear the president lay out the historic achievements he has delivered on for the American people and his vision for the future. El tono de su discurso estará centrado en lo que se considera son logros históricos de su gestión y la importancia de unir al país y salvar la democracia. Sin embargo, uno de los grandes desafíos será convencer a los estadounidenses que, a pesar de su edad, se encuentra bien física y mentalmente y es la persona adecuada para seguir en la Casa Blanca por los próximos 4 años. Looking at what President Biden faced when he came into office and where we are now, it is clear he's gotten more done in the first 3 years than most presidents have accomplished in 2 terms. Entre los puntos importantes, el mandatario hablará sobre la solidez de la economía. Se logró controlar la inflación y se evitó la llegada a una recesión. Sin embargo, para millones de estadounidenses, los precios de los productos continúan por las nubes. Otros temas que tendrán la atención del mandatario son el tema del aborto, el aumento de la violencia con armas, la ayuda internacional y el reporte del conflicto entre Israel y Gaza. Precisamente hoy el gobierno anunció la construcción de un puerto en Gaza para llevar ayuda humanitaria. Pero eso no será todo. Se espera que se toque el tema migratorio y la situación en la frontera, un tema que también polariza al país y sobre el cual haría un llamado al Congreso para insistir que se trabaje conjuntamente para aprobar una legislación que controle el flujo de inmigrantes. Por otro lado, el expresidente Donald Trump también tiene cierto protagonismo. Ya anunció que seguirá minuto a minuto este tercer estado de la Unión para, según él, responder a lo que considere es falso. Palmira, y después del Estado de la Unión, la representante republicana Mónica de la Cruz brindará la respuesta en español al discurso del mandatario. La congresista representa al Distrito 15 de Texas y ocupa su banquillo desde enero del 2023. Así que estaremos muy al pendiente de todo lo que suceda en ese Estado de la Unión. Muy interesante. De Texas y la respuesta en español. Correcto.